Mira, mira. El supermercado tiene toda comida y toda fruta. Y también hay zumo y piña. Y también hay zumo y también hay bebida y comida y fresa y naranja. El mercado, en el pero el mercado, ¿dónde está? ¿Al lado del McDonald's? Está al lado del McDonald's. Pues sí. Porque fuimos al mercado y el mercado había chucha que era un palo así de largo, muy, muy grande. Y nos compramos eso. Que lo estaban echando para atrás. Pero... Y también cuando fuimos otra vez, no lo habíamos comprado y compramos patatas, una cosa que se parece a jamón y la habían ponido con tomate. Y nos gustaba mucho, pero es que yo me dejaba cuatro eso, pero para tirar en casa. No, y cuando fuimos al cine, pues nos comíamos palomitas y galletitas. La muñeca. Y los vestidos, los tacones, la corona y los velas. ¿Supermercado? ¿Por qué tiene? ¿El supermercado? ¿Qué tiene? ¡Jabón! Mira. ¡Que me toca hablar primero a mí! ¿Por qué tiene chicles? ¿Chicles lo que voy a tener? ¡Pues sí! Sí tiene. Bueno, ya termino. A mí que compraba muchas cosas. Y compramos comida. Y nos alimentamos. El supermercado. Pues, ¿la comida cuál me gusta? Hay leche, huevo. ¿Y yo qué? Animal. Hay espagueti, hay polo, hay de todo. Fernando Alonso tiene un coche de carrera. Y ganó la carrera. De primer de Madrid. Y mi padre veía mucho, veía en la tele mucho las carreras y veía que iba a ganar Alonso. Que la segunda carrera de Fernando Alonso fue en Madrid. ¡Fernando Alonso! ¡Ganar! Eso digo yo. ¿Quién es? No sé nada de Fernando Alonso. El que conducía... Yo no sé ganar. Ni yo. Que Fernando Alonso tiene camiseta, pantalón, pero Fernando Alonso es malo. Sí, vive en un bar. Vive en una casa que no tendrá. Sí, pero también tiene va. Sí, también tiene va. Pero duerme en su cama. Sí, a lo mejor no tiene novia. A mí. Dice mi abuela Antonia que tiene una cara de pavo. Y yo veo a Fernando Alonso porque gana. Fernando Alonso, ¡buah! Que le hemos dicho.
mucho a nuestro primo Alonso. Que le hemos dicho a nuestro primo Alonso. Nuestro primo se llama Morales. Pero le llamamos. Y mira, es que tenemos la película de los dálmatas y en la película. Para con los dálmatas. Mira, en la película. ¿Quién es Fernando Alonso? Fernando Alonso. Tiene un coche. Que en la película de los dálmatas hay un nombre. Fernando Alonso. No se sale ninguna vez de la pista. ¿Y de dónde es? ¿Qué? ¿De dónde es Fernando Alonso? ¿De Los Villares? No lo sé. ¿Cuál es su pueblo? ¿De Mengíbar? No. ¿De dónde es? No sé cómo habla. Anda, sí sé cómo habla, pero... ¿Pero no qué habla? ¿En inglés o en español? No sé. Ni yo. ¿Pero es feo o es guapo? Guapo. ¿Y corre mucho o corre poco? Corre un montón. Con su coche corre un montón. De Fernando Alonso, yo siempre digo, Fernando Alonso, Fernando Alonso. Que gane siempre Fernando Alonso. En China y en todas las partes. Que Fernando Alonso ganó. A mí me gusta porque siempre se sale con la suya, como siempre está ganando. A mi padre le encanta. Que es muy bueno. ¿Y que ha ganado? ¿Cómo era? El campeón. El campeón del mundo. Y que es muy admirable a mí. A mí me va mucho de la Fórmula 1, hombre. Que Fernando Alonso ha sido este año campeón del mundo. Y yo que también sé con Carlos ha sido campeón del mundo. Si se ponía primero, era el ganador de todo el mundo de toda Europa. Las motos corren mucho. Mi padre tenía una de trabajo, pero ya nada más compraba una muy chula, que es roja. Que mi padre, que las motos de carrera son súper más rápidas que los coches de carrera. Que un día estábamos en la playa y vimos muchas motos de cuatro ruedas y una de dos ruedas. ¿Qué? Pero sí. Había muchas. Pero de cuatro ruedas había cuatro. Había una moto de cuatro ruedas, una marcha y un hombre al caballo, y la moto al caballito. Sí. Que cuando ya me cumple mi tita, me va a traer una moto. La moto tiene ruedas y también luces. Pero digo una. ¿Solo una? ¡Ah, sí, la de verdad! Tiene luces. Sí, pero es que las motos también son pequeñas de los juguetes. Mi padre tiene una moto, el almacén. Mi padre no tiene una moto. Me gusta mucho. A mí no. ¿Por qué? Porque son peligrosas. Que a mí me gusta Dani Pedrosa. A mí me gustan las motos de esas, las que arrancan así. La moto, pues mi padre tiene una moto. Y el mío también. Me lleva siempre a la escuela con la moto.
cómo son. ¿Así? Así son los vasos. ¿Qué son eso? Pues de amor, ya está. El amor. Eso. Yo creo que se quiere mucho. Dios. No sé. Porque se enamora y entonces le da un beso a la novia y entonces se cierra. No, se hicieron novio y entonces se besaron. ¿Qué se besaron? Dios. Cuando seamos mayores, casi yo nos amaré más que un beso. ¿Y cómo se hacen? ¿Cómo se dan? ¿Tú has dado muchos besos de amor? Pero cuando seamos mayores, eso se lo damos aquí. Ay. Cuando seamos pequeños, entonces le damos un beso a la boca y aquí. Aquí en el casete. Otro niño pequeño dice que no se pueden dar besos. Porque eso lo he visto en una dibujo yo. Y un mayo lo corta todo a otro que no era su amigo. ¿Y tú has dado besos de amor? No. ¿Y tú sí, eh? Yo sí. ¿Tú sí? Cuéntame cómo son. Y yo sí. Pero si me has dicho que no. Pero sí. A ver, cuéntame cómo son. Sí. Pero qué. ¿Son qué? Bonitos. ¿Son bonitos? Sí, pero le doy a beso a los que se van. No, a la no. No. Solamente a los que se van. ¿Qué? ¿Cómo son los besos de amor? De moto. De amor. De amor, pues besándonos en la boca. ¿Fue la cara? No. ¿Ha creído que iba a vomitar? No. No vamos a decir nada, así que... Es que nunca hemos dado. A los padres. Los padres cuando se casan. Bonito. Yo que sí. ¿Son bonitos por qué? Cuéntame. Porque el amor no hace guerra. Es bonito, que hacen cosas buenas. ¿Y te pone nervioso cuando besas? No. ¿Te pone nervioso? ¿No te entra algo por aquí, por el cuerpo? No. ¿Cuando besaste a Sofía no te entró nada? No, porque no la besé aquí, la besé aquí. Ah, bien. Oh. Pues que significa que quiera uno y aunque no lo quiera, le da también un beso. Hombre, ya cuando seamos mayores a lo mejor no le daremos el ojo, pero mientras en la mejilla. Mientras que somos unos niños de primero primaria, no me vaya. En mejilla. ¿Tú le das besos de amor a tu novia? ¿A tus tres novias? No. Todavía somos demasiado muy cariño. Pues si son tus novias, las tienes que dar besos. Si no. ¿Y qué? Ya se las daré otro día. Los calvos van al cole. Y la niña se ríe.
Y también tienen por aquí pelo y por aquí no tienen. Por aquí tienen un poco pelo. Pero yo soy calvo, entonces los niños se ríen de mí. Y no me he enterado. Pero tú tienes pelo atrás. Porque ve un poco negro. Y es tu pelo. Con calvo. ¿Con calvo? ¡Ah, humo! Sí. Pues... que... ya te... que ya te lo hemos dicho antes. Sí. ¿Entonces qué es un calvo? ¿Un calvo? Un humo. Que se cae... no, que se cae el pelo. Un humo. ¿No? Sí, sin pelo. Sin pelo. ¿Y cómo son, guapos o feos? Feo. Guapo. Feo. Guapo. Si tú sabes que son guapos, pues son feos. ¿Yo cómo soy, guapo o feo, Alba? Guapo. ¿Y yo soy calvo, no? No. 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 Sí, eres guapo. Eres guapo. Anda ya. Si eso me lo dice mi madre y mi novia nada más. Los caruros, ¿qué es? Ah, los carritos. Son para comprar. No. Son para comprar. No, los carritos. Ahí se, en los carritos se montan los bebés. Y también es para compra, pero tiene un asiento y entonces... No, a lo mejor es que no se montan. No, pero también tiene para hacer un asiento y para comprar fruta, ¿no? Si no, para Macarena la hice en un jasta. Pero y para rezar. Uy, 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 uy. ¿Calvo? Sí. ¿Este calvo? Por aquí. Un redondeo calvo. Y por el grande tiene mucho pelo. ¡Que no hable tanto! Que no hable tanto. Y por aquí sí tiene pelo, pero por aquí no. Yo sí tengo pelo, muchísimo. Pues yo muchísimo. Muchísimo. Muchísimo, con el muchísimo. ¿Calvos? Ah, mi padre está calvo por aquí, no pasa nada, ¿no? Mi padre se está quedando calvo por aquí. Pero claro, aquí todo el pelo lo tiene al suerte. ¿Son guapos o son feos? Bueno, mira, guapo. Mi padre es jolio. Bueno, un poquitín. Porque yo sé quién es tu padre. ¿Quién pero... es? Pues no sé ni quién es. No sabe ni con él y no sabe ni por qué empieza el nombre. Julio. ¿No? No. ¿Cómo se llama? Fernando Aranda. ¡Guay! Que no me gusta. A mí sí. Yo soy a mí calvo, no me gustan los calvos. Yo soy calvo, ¿no? Y mi padre. ¿Tu padre no? Sí, por aquí. No. Y el hombre por ahí también es mi abuelo. Escúchame. No me a mí, gusta. A mí no me gusta porque no llevan pelo. Y a mí. Yo tengo un tío que no tiene pelo. Y es calvo. ¡Era calvo! Bueno, por aquí tiene un poco de pelo. Por aquí. ¿Quién? Tú. Igual que tú cuando cumpla mi edad. Cuando. ¿Cuántos años tengo? No, quiero que me lo digas tú. ¿Cuántos años tengo? No, tampoco lo sé. Bueno, dime, calcula. Que tiene un año, ¡ah, un bebé! No, en serio, dime cuántos años tengo, más o menos. ¿Cuántos te crees que tengo? Pues no lo sé. Pues échale cuenta. Es que no lo sé. ¿Y tú cuántos años crees que tengo? No lo sé. ¿Y él cuántos años te crees que tiene? No lo sé. Pero dime más o menos aproximadamente. Que yo no sé ni ella. Ella tampoco la sabe.
y que me han comprado dos tortugas. Lo que pasa es que la de mi hermano se ha tirado por el balcón. ¿Y eso es vacío? Es que, no sé, la mía se ha quedado en la pecera. En la pecera de tortuga. Y va a poner, y las tortugas se convierten en una cosa, que no te lo puedo decir, que yo no lo sé. Que la de mi hermano se tiró por un balcón sola. ¿Sola? Sí. Tenía garra. La mía tiene una garra chiquitilla. Porque la mía es pequeña. ¿Se tiró del balcón? ¿Que no quería vivir? Que no quería estar con nosotros. La mía quería estar conmigo. Y con mi hermano no quería estar solo conmigo. Porque mi hermano siempre me pega. Se enfada y me pega.